Hola, ya llegué a Puerto Montt. Ha sido muy bonito ver desde el avión el volcán Nevado. Está haciendo más frío que de lo que yo esperaba, está haciendo 3 grados. Pensaba que iba a ser como 6, según lo que había visto, o 7. En otoño e invierno, esta ciudad es tan fría que es común que las casas usen leña para calentarse. Esa montaña que ven ahí es el volcán de Calbuco. Como es una ciudad que da al océano, es común que veamos transporte marítimo y mucha fauna relativa al mar. Desde que llegué al aeropuerto me di cuenta de que casi todos los postres de acá son como de origen alemán. Vamos a probar esta empanada de manzana que me recomendó probar por Instagram Joaco Cortés Carle. Se ve así, parece como una especie de strudel. Rica, dulce. Esta escultura que ven es muy importante en la ciudad, se llama Sentados frente al mar. Una de las cosas que hay que hacer aquí en Puerto Montt es justamente recorrer lo que es la costa y apreciar el mar y la ciudad. Y hacer una ciudad costera, caminar el malecón, es algo que siempre hay que hacer porque la vista es muy bonita. Otro punto que fuimos a visitar fue este muelle que están viendo ahora en pantalla. Muy cerca de acá está la plaza de armas de la ciudad, con la iglesia principal de la ciudad. De ahí tomamos un taxi para conocer el centro de la ciudad y en el camino vimos muchas tiendas de artesanías típicas de esta zona. Bueno, vinimos a conocer aquí el mercado Angelmo, si no me equivoco, que es la pronunciación. Y es un lugar bastante bonito. Nos comentó un señor que tiene 50 años aproximadamente este mercado. Este mercado tiene un puerto tipo palafito que es muy común en el sur de Chile. Y encontramos que venden ceviches, comidas, quesos, mermeladas y también artesanías. Y si estás disfrutando este video, aprovecho de invitarte a que le des like y me encuentras también en Instagram con el mismo nombre, Adrián Visual, porque subo contenido más frecuente y puedes disfrutar también no solo de este tipo de contenido, sino de más cosas. También hay textiles, por supuesto, para abrigarse del frío que hace acá en otoño-invierno. Y mucha manufactura de objetos de madera. Si bien la temporada alta de turismo es en verano, que sería enero-febrero, nosotros vinimos a visitarla en otoño, que sería mayo y junio. Salen también unos paseos en barquitos. El señor nos está diciendo que 3.000 pesos, que es algo así como $5. Estos paseos le dan la vuelta a la isla Tenglo, que es la que se ve al frente. Y aunque no hicimos el paseo, sí pudimos disfrutar mucho de la vista que era muy relajante. Y vimos también a los leones marinos, vimos cómo los alimentaban. Vimos una gran cantidad de perros que aprovechaban el salmón que dejaban los leones marinos.
Y desde este mirador, en un punto alto, pudimos ver toda la ciudad de Puerto Montt. Al día siguiente fuimos a conocer otra ciudad cercana. Estamos en Frutillar. Para llegar hasta acá tomamos un bus desde el terminal de Puerto Montt. Nos cobra 1.600 pesos. Y como estamos en época de lluvia, hay que venirse preparado. Fíjense que es otoño, miren las hojas cómo están todas amarillas, secas. Y está lloviendo. Algo que tengo que mencionar es que es Frutillar, tiene Frutillar Alto, que es donde vive la mayoría, es la población donde vive la gente. Y Frutillar Bajo, que es donde estamos, es la parte turística, es lo que vamos a conocer. Otra cosa que hicimos también acá fue entrar a esta feria de artesanías para conocer cuáles son los souvenirs de esta ciudad ubicada frente al lago Llanquihue. Esta ciudad es como muy musical, entonces las paradas, por ejemplo, las paradas de los autobuses tienen una clave de sol a un lado y vi que hay por allí una escultura con forma de arpa o lira. Y hay también una muy famosa de un piano, que la voy a mostrar. Fíjense que es hueco, es un piano hueco. Vamos a entrar a esta estructura. Fíjense cómo están allí las teclas de un piano. Miren qué bonito lugar para uno apreciar la orilla del lago. Las casas son como muy típicas, alemanas o europeas. Bueno, miren qué bonito ese detalle al fondo de un lugar de comida acá. Y ahí estamos. Tenemos atrás el muelle de la ciudad Frutillar, que funciona también como un mirador muy bonito. Miren cómo es la vista desde acá. Tenemos el teatro de Frutillar. Vamos ahora a probar aquí en Kuchenladen un Kuchen. Vamos a ver qué conseguimos. Está rica porque sabe bastante a frutos estos frutos de bosque. Mi impresión sobre esta parte de Frutillar es que es, obviamente, es la parte más turística. Y es muy, muy tranquilo. Es chico. Yo creo que es algo que se puede recorrer muy rápido. Y bueno, se disfruta mucho. Y por supuesto, al ser una zona que está a la orilla de un lago, otra atracción es sentarse simplemente a disfrutar y de escuchar cómo las olas llegan a la orilla. No te olvides de compartir este video con alguien más, escribe en los comentarios qué piensas que te gustó de este video y suscríbete para que no te pierdas mis próximas aventuras.